La palma es uno de los árboles más característicos de Cuba. Pero también la ceiba es el árbol sagrado, al que van y habitan permanentemente los muertos, los santos africanos, los antepasados, todas las naciones traídas a Cuba. A 16 de noviembre, La Habana cumpleaños. Muchas personas van a la ceiba del Templete para pedir sus deseos. Tres vueltas a su alrededor. Las manos en el tronco y los pensamientos con fe. Así se vive en una de las tradiciones más auténticas de los habaneros y de todos los cubanos. Cada año la ceiba del Templete es una convocatoria a las leyendas de mi Habana. Darle vueltas, pedir deseos e incluso tirar dinero en sus raíces. La ceiba santa es el árbol. El misterio. El huracán más fiero no lo desgaja. El rayo no lo fulmina. La ceiba ni se corta ni se quema. Se cuenta que en la fundación de la ciudad La Habana se realizó una misa por el obispo Espada, civiles y militares de la ciudad. Hubo cabalgaduras, iluminaciones, diferentes festejos populares durante 3 días para celebrar la inauguración de este monumento. Los cubanos creen en el poder mágico de la ceiba.